Ladies and gentlemen, please welcome your host for the final of Miss World 2005, Angela Chow and Tim Vincent. Ni hao, saludo en chino. Hello and welcome to the Bienvenidos a la noche que el mundo ha estado esperando, la final de Miss Mundo 2005. Estamos en vivo desde el increíble el Teatro Beauty Crown en Sanya, China, para el mayor evento televisivo del año, la coronación de la nueva Miss Mundo.我是周英奇，我们再次非常高兴的回到了美丽的三亚，你们好吗？刚刚看到非常精彩的中国川剧变脸，可以称为天下一绝啊！今天这么一变啊，告诉你可不同了，今天这么一变就变到了全世界207个国家地区。 Estamos viendo el cambio notable de la ópera china, pero ¿cómo lo hacemos? Solamente un maestro y sus discípulos lo saben. ¿Y cómo lo vamos a hacer esta noche? Pues se lo podemos decir. Vamos a elegir a la próxima Miss Mundo de la siguiente manera. Hemos dividido el mundo en seis zonas, en seis regiones. El norte de Europa, el sur de Europa, el continente americano, el Caribe, Asia y el Pacífico, y África. En los shows Vota por mí para Miss Mundo, ustedes han emitido cientos de miles de votos eligiendo a sus concursantes favoritas. Se han cerrado las votaciones y esta noche las dos concursantes con las mayores votaciones de cada una de las zonas pasará a la siguiente etapa de la final. Hay 12 semifinalistas que a las que se unirán tres ganadoras de la vía rápida especial. Les contaremos luego al respecto. Luego de esas 15 semifinalistas, nuestro jurado elegirá a las 6 que llegarán a las finales y cualquiera de ellas podría convertirse en la flamante Miss Mundo. 首先要揭晓的是前15名佳丽，从中我们评委要选出6个赛区的区域冠军，最终决出的就是2005世界小姐。 Además, los jueces tendrán un trabajo muy duro esta noche. Y hablando de los jueces, tenemos una enorme sorpresa. Tenemos un momento único, muy especial en unos momentos. Ahora vamos a ver a la presidenta del panel de jueces, que ha sido el motor del concurso de Miss Mundo y es presidenta de la organización Miss Mundo. Demos la bienvenida a la señora Julia Morley. Bueno, tenemos una noche excelente por delante y tenemos un espectáculo espectacular de lo mejor del espectáculo de música de Beijing y tendremos además una de las mejores voces del soul, Alexander O'Neill. Pero esta noche es todo sobre belleza, nuestras concursantes, cada una de ellas esperando convertirse en Miss Mundo 2005. Thank you.
breathtaking. Nos quitó el aliento. ¿No les parecen deslumbrantes? Sorprendentes, pero esta noche solo habrá una ganadora, así que esta es una gran noche para todas nuestras concursantes. Es cierto, pero primero vamos a ver la aventura que empezó hace un año, hace un mes, con una cálida bienvenida a China para nuestras concursantes. Las concursantes llegaron a China para quedarse en el increíble Sheraton Sanya Resort en la isla de Hainan, que ha sido su hogar en las últimas semanas. Vestidas con sus vestidos de noche, las concursantes fueron invitadas de honor a una gran cena y fue una oportunidad para las chicas se conocieran entre sí, y Mrs. Julia Morley le agradeció a la gente de Sanya por toda su generosidad. Sanya es tan especial. La bienvenida que nos ha dado el pueblo de Sanya es algo que mantendremos siempre Luego en nuestro corazón. Fue el tiempo de fiesta para todas las chicas cuando empezaron su viaje de Miss World, Miss Mundo. Teniendo tantas chicas hermosas en un solo lugar, esto atrajo la atención de la prensa mundial, especialmente cuando revelaron sus nuevas ropas de baño por primera vez. El siguiente día, el público apareció por miles para darles a las concursantes una cálida bienvenida. Para el concurso de este año, tendremos momentos inolvidables. Ha sido fantástico, realmente, una experiencia fenomenal. Nunca había recibido una bienvenida tan cálida en mi vida. La noche siguiente, las concursantes fueron al equivalente del Oscar en China, donde las chicas caminaron por la alfombra roja junto con las estrellas de China. Fue una noche muy especial para la gente de la República de China, porque la representante de China se pudo poner en contacto con su público. Luego las chicas encontraron un poco de paz y serenidad visitando la exhibición de orquídeas de Sanya. Esto fue seguido por un viaje al templo de Manchan. Este lugar les dio a las concursantes uno de los momentos más emocionantes de su estada en China, con una presentación de artes marciales por un equipo de monjes budistas. Las chicas dijeron que habían visto algo muy especial. Ha sido lo mejor. No puedo creer que se pueda mejorar esto en China. Vamos a tomar una breve pausa, pero cuando volvamos les mostraremos un jurado muy especial. Estoy haciendo un poco de historia de Miss Mundo, que nos estará revelando cuáles de las concursantes ustedes han votado a la semifinal. Esto es América Televisión en el Miss Mundo 2005. Empieza a aumentar porque en unos momentos sabremos cuáles dos concursantes de cada región ustedes han votado para ir a la semifinal. Las votaciones han terminado y pronto tendremos los resultados. Tras bambalinas hay muchas señoritas muy nerviosas. Pronto sabremos cuánto las impresionaron. Lógicamente, para convertirse en Miss Mundo es necesario reunir una serie de requisitos y su vida cambia para siempre. Quien asuma esa corona se convertirá en la reina número 55 y será parte de un club muy exclusivo con una serie de predecesoras muy ilustres. Los cursos internacionales de belleza empezó en Londres, donde 50 damas están concursando para ser Miss Mundo. Denise Terrier de Francia. Miss Mundo 1964, la señorita Reino Unido. Y la ganadora de Miss Mundo 1971 es la señorita Brasil. Y Miss Mundo 1975 es Miss Puerto Rico. Y
Y Miss Mundo 1982 es Miss República Dominicana. ¿Cómo te sientes con el título? Sí, voy a usarlo por algún tiempo. Bueno, soy buena para usarlo durante un año. Y los resultados de 42 años, Miss Mundo 1992 es Miss Rusia. Y Miss Mundo 1997 es Miss India. Miss Mundo 2001 es Miss Nigeria. Miss Mundo 2002 es Miss Turquía. Tenemos un poco de historia ahora. Todas las ganadoras que acaban de ver están con nosotros esta noche. Nunca antes tantas Miss Mundo se han reunido en un solo lugar y están más que calificadas para escoger a la nueva Miss Mundo esta noche. Damas y caballeros, demos la bienvenida a nuestro jurado, 9 ex Miss Mundo. Miss Mundo 2002 de Turquía. Miss Mundo 2001 de Nigeria, Albani Turego. Miss Mundo 1997 de India. Miss Mundo 1992 desde Rusia, Yulia Katrina. Miss Mundo 1982, María Cela Álvarez de la República Dominicana. Miss Mundo 1975 de Puerto Rico. Miss Mundo 1971 de Brasil. Miss Mundo 1964 del Reino Unido. Miss Mundo 1953 de Francia, Denise Perrier. Estamos muy bendecidos de tenerlas esta noche porque esto trae a la memoria grandes recuerdos. Muchas gracias. Tú sabes, es un recuerdo maravilloso. Yo tenía 18 hace muchos años, en el año 1953, y fue un momento mágico. Porque yo estaba interna en la escuela 3 meses antes del concurso. Y de pronto me convertí en Miss Mundo. Fue un recuerdo memorable, maravilloso. Damas y caballeros, nuestro jurado muy especial de Miss Mundo. ¿No son preciosas? Pues ahora ya tenemos el panel de juezas y veamos por quién han votado ustedes. Vamos a conocer a las mujeres de cada una de las regiones y esta vez van a estar en sus hermosos vestidos de noche, creados exclusivamente para ellas por diseñadores de sus propios países. Y tenemos un premio especial para el mejor diseñador. Así es que demos la bienvenida nuevamente a las concursantes de Miss Mundo de Asia y el Pacífico. Australia, New Zealand, Nueva Zelanda, Chinese Taipei, Malaysia, Taipei, China, Hong Kong, Malasia, China, Hong Kong, China, Korea,
Japón. Vietnam. People's Republic of China. República Popular de China, Singapur, Thailand, las Filipinas, Tailandia. Indonesia. Mongolia. Nepal. Sri Lanka. India. Y ahora, el gran momento, podemos revelar las dos concursantes con las mayores votaciones en la región del Asia-Pacífico. En primer lugar, a la semifinal, tenemos a las Filipinas. La segunda concursante de Asia-Pacífico es para India. Well done to both girls. Excelente. Mucha amistad, eso es muy bueno. Si ganas esta noche, ¿cuál será lo más importante que te llevarás este concurso? En primer lugar, yo quisiera agradecer mucho al pueblo chino y quiero saludarlos y también darles gracias por la bienvenida tan cálida que nos dieron. Lo que yo me llevaría como recuerdo después de esta reunión es la relación tan amistosa que he podido tener con mis colegas, sobre todo con las personas que conocí aquí en China, porque son personas tan cálidas que nos han hecho sentirnos en casa. Siempre voy a atesorar este momento en mi corazón. Los quiero a todos. Y luego de esta, que termine esta noche fantástica, ¿qué extrañarás más? Esa es una pregunta difícil, pero tengo que decirles que ciertamente voy a extrañar las relaciones que hemos establecido, las lecciones que he aprendido y los recuerdos tan valiosos que llevaré conmigo. Durante todo este mes he aprendido dos nuevos idiomas, he conocido a 102 culturas nuevas y ha sido maravilloso. Les agradezco esta experiencia. Sí, China. Un mes muy importante. Damas y caballeros, nuestras dos semifinalistas de la zona Asia-Pacífico. Bueno, tenemos nuestras dos primeras semifinalistas. Recordemos de por qué es que ganaron vuestros votos. Bueno, hola, soy Carolina Aguilar y les traigo un cariñoso saludo de Filipinas. Me encanta cantar, bailar, viajar, conocer gente diferente, soy positiva, soy amistosa y me encanta vivir plenamente. Namaste, hola, soy Cindy Cato, de un país muy rico en cultura, historia, agricultura, hospitalidad y hasta en informática. El futuro de modernidad y tradiciones me describe a mí y a mi país, India. Me encanta el cricket, el vóley, snowboarding y la moda. ¡Caramba! India y Filipinas. Bueno, pues han dado un paso más para ser coronadas como en Miss Mundo 2005. Pero ¿quiénes más se unirán a las semifinalistas? Vamos a revelar a dos de sus favoritas más. Demos la bienvenida a las concursantes del norte de Europa.
Bélgica, Wales, Gales, Denmark, Dinamarca, Iceland, Islandia, Sweden, Suecia, Latvia, Latvia, Poland, Polonia. Rusia, Ucrania, Czech Republic, República Checa, Estonia, Estonia, England, Inglaterra, Switzerland, Suiza, Germany, Alemania, Ireland, Irlanda, Netherlands, los Países Bajos, Northern Ireland, Irlanda del Norte, Noruega, Scotland, Escocia, maravillosas concursantes, pero solo dos podrán pasar a las semifinales. Sus votos han decidido quiénes serán ellas dos. La primera concursante del norte de Europa que pasa a semifinales es Islandia. Felicitaciones, Islandia. Vamos a ver quién se unirá a ella. Es la elección de ustedes. La siguiente concursante del norte de Europa es Northern Ireland. Irlanda del Norte. Muy bien, recién empieza la diversión. Las preguntas son, ¿cuál ha sido tu momento favorito en todo el concurso, Islandia? Yo creo que debo decir que desde que llegué la gente fue muy amistosa, el paisaje es extraordinario. Muy bien. Irlanda del Norte, ¿qué es lo que más te ha impresionado de China? Ciertamente es la bienvenida, porque todos son tan amistosos. Muchísimas gracias, Tanya. Felicitaciones a ustedes dos. Nuestras ganadoras del norte de Europa, y ahora veremos por qué ustedes las eligieron. Hola, soy Miss Islandia, mi nombre es Ined Birna, pero me pueden llamar Yubi. Soy estudiante de Derecho y también estoy trabajando como oficial de policía. Vengo de un país muy pequeño que mantiene un nivel muy alto de vida. Significa que nosotros hemos aprendido desde muy pronto a trabajar y a cumplir con nuestras responsabilidades. Hola, soy Missy Evangelist y vengo del norte de Irlanda. En mi casa soy modelo de tiempo completo y acabo de terminar mi curso de fotografía. El clima es maravilloso, la gente es extraordinaria y es un honor estar acá. Muy bien, ya conocemos nuestras primeras cuatro semifinalistas. Luego de la pausa, veremos quiénes están dando los pasos para convertirse en Miss Mundo 2005.
Esto es América Televisión en el Miss Mundo 2005. Bienvenidos. Estamos acá en Miss Mundo 2005, la gran final, y en unos minutos veremos qué concursantes de la zona del Caribe y de Europa del Sur pasarán a las semifinales, pero ahora vamos a ver un poco de música. Él tiene discos de oro, tiene una voz seductora con su canción clásica Criticize, el sorprendente Alexander O'Neill. Con ustedes. Muy bien, y vamos escuchando más de Alexander O'Neill más tarde. Bueno, es el momento de ver qué otras más de sus favoritas pasan a la semifinal. Recuerden, 15 concursantes desfilarán y nuestras juezas elegirán a 6 Miss Mundos regionales y de ellas luego escogerán a la flamante Miss Mundo 2005. Veamos entonces quiénes pasarán a la siguiente fase. Saludemos a las concursantes del sur de Europa.
Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, former Yugoslav Republic of Macedonia, Francia, Malta, Gibraltar, Spain, España. Rumanía, Serbia and Montenegro, Serbia y Montenegro, Lebanon, Líbano, Turkey, Turquía, Bulgaria, Bulgaria, Slovakia, Eslovaquia, Cyprus, Chipre, Greece, Grecia. Israel, Italy, Italia, Georgia, Georgia, Moldova, Moldavia, Hungary, Hungría, Slovenia, Eslovenia, Portugal, Portugal. Muy bien, ya estamos sintiendo cómo aumenta la temperatura, ¿verdad, chicas? Bueno, ustedes votaron y sus dos concursantes favoritas han dado un paso hacia la semifinal con la oportunidad de convertirse en Miss Mundo 2005. La primera semifinalista del sur de Europa es... Italia. Y la segunda semifinalista elegida por ustedes es... España. Felicitaciones a las dos señoritas tan altas. Miss Italia también es una de las concursantes más jóvenes. Tienes 17. Mi pregunta para ti es, ¿qué has aprendido de las otras concursantes? Las otras concursantes todas son hermosas, muy amistosas. I'm very happy to be here. Y me siento muy feliz de estar con ellas. Spain. Ni hao. España. Ni hao. What will winning Miss World mean? ¿Qué significaría para tu país que ganaras el concurso de Miss Mundo? Para mi país significaría que una Miss Mundo tendrá un trabajo muy importante y que es el trabajo de caridad. Pero esto se debe a que Miss Mundo representa a todas las culturas. Y tiene también que cuidar a todas las culturas. Así es que esta noche solo habrá una ganadora, pero para ellas, para todas nosotras, todas somos ganadoras. Gracias, España. Felicitaciones. Gracias, señoritas. Las vamos a ver en las semifinales del sur de Europa. Aquí veremos por qué ustedes votaron por ellas, por España y por Italia. Hello,
Hola, soy Miss Italia, mi nombre es Sofía, tengo 17 años, he sido modelo profesional hace un año, he estado practicando también patinaje artístico desde que tenía 5 años y he ganado un campeonato europeo. Hola a todos. Hola a todos, soy Mireia Verdú y soy Miss España. Voy a tratar de procurar que todos los niños que son huérfanos y que viven en pobreza, en orfanatorios de todo el mundo, reciban algún tipo de apoyo. Todas las concursantes han estado quedándose aquí en Hainan, esta isla tropical de China, pero tienen la oportunidad de ver un lado diferente de este gigantesco país cuando visitaron la ciudad de Wenzhou. En la visita a la ciudad costera de Wenzhou, las chicas asistieron a una boda que hacía la diferencia. Más de 50 parejas renovaban sus votos con las concursantes siendo sus damas de compañía. Estos son el novio y la novia y es maravilloso, es muy entretenido, todo se ve espectacular, ha sido una gran oportunidad estar aquí. Y para una pareja era el día de diamantes porque estaban celebrando 60 años de aniversario. Mi pareja estuvo casada 60 años y es una fecha maravillosa para celebrar esto. Les he traído un regalo de mi país para evitar la pobreza y quisiera darles también una bendición. Y luego fue un viaje a las afueras de la ciudad, a las montañas de Wenliang. El clima estaba frío, pero la recepción fue tan cálida como siempre. Queremos bailar, necesitamos bailar. Hola. Escalar la montaña, tuvieron una perspectiva hermosísima de esta montaña. Es tan hermoso. Es un lugar tan maravilloso, les recomiendo que lo visiten. Es precioso. Y luego de algunas fotos para sus álbumes personales fue volver ante la prensa mundial. Y al ponerse el sol, las chicas querían dejar algunos pensamientos. Debemos cuidar lo que tenemos, ¿no es cierto? Tenemos ya 6 vacantes para sus favoritas en la semifinal. ¿Quiénes les va a tomar las siguientes 2? Descubrámoslo. Demos la bienvenida a las concursantes de Miss Mundo desde el Caribe. American Virgin Islands. Las Islas Vírgenes, Aruba. Dominican Republic. República Dominicana. Puerto Rico. Trinidad y Tobago. Bahamas. Las Bahamas. Barbados. Barbados. Guadalupe. Guadalupe. Martinique. Martinica. Jamaica. Jamaica. St. Lucia. Santa Lucía. Hermosas concursantes, pero solo 2 pasarán a la semifinal, tomando el primer lugar desde el Caribe y tomando un paso hacia adelante para convertirse en Miss Mundo es Jamaica.
Otra concursante del Caribe pasará a la semifinal y ella es de Puerto Rico. Puerto Rico. Es momento emocionante. ¿Cómo se siente saber que toda la gente del mundo ha votado por ti? Sasha Hang a todos. Yo me sentiría muy honrada de que la gente de todo el mundo me aceptara a nivel universal, porque la forma en que me he presentado les haya dado fe y confianza para pensar que yo puedo ser una candidata potencial. Gracias. Muy bueno tener fe. Y si ganas esta noche, ¿cuál será la primera cosa que te gustaría lograr como Miss Mundo? Ni hao ma. Ciertamente me encantaría pasar tiempo con la gente para que me ha permitido hacer este sueño realidad, el personal, las concursantes y al pueblo de China que ha sido tan buen anfitrión. Muchísimas gracias, damas y caballeros, nuestras semifinalistas desde el Caribe. Muy bien, veamos cómo es que ganaron vuestros votos. Soy Terry y represento a un país muy hermoso que se llama Jamaica. Soy estudiante de cuarto año y puedo hablar un poco de español porque estudio en Cuba. Soy el epítome del espíritu de Jamaica. Soy vivaz y realmente aprecio la vida y todo lo recibo con una cálida sonrisa. Hola, me llamo Ingrid Marie. Soy de la isla del Caribe que se llama Puerto Rico. He participado en Miss Mundo porque creo en que la belleza debe tener un objetivo. Hay que trabajar duro para poder causar diferencias en la vida de otras personas. Ahora ya conocemos a 8 de las 15 semifinalistas. Ustedes ya optaron, pero será nuestro jurado quien escogerá a la ganadora final. Luego de la pausa veremos a las siguientes de África y de las Américas y luego veremos en la visita a Shanghái. Nos vemos en unos minutos. Esto es América Televisión en el Miss Mundo 2005. Bueno, hemos llegado hasta este momento a la mitad del concurso. Hay 8 candidatas que pasan a la semifinal. Yo no sé hasta el momento cuál de estas candidatas podría ser de tu preferencia, Mávila, por ejemplo. Yo creo que las 8 chicas están realmente guapísimas. Y como ustedes saben, las semifinalistas han sido escogidas por el público a través de su votación por internet. El mundo se dividió en 6 zonas y las 2 candidatas con mayor cantidad de votos han pasado automáticamente a este top 15. Quedan todavía 3 que van a ser elegidas o que ya han sido elegidas en los concursos previos. El Miss Talento, el Miss Playa. Y la prueba atlética. Y la prueba atlética. Donde más jugó quedó en segundo lugar, ¿de acuerdo? Claro que sí, el año pasado. El año pasado una chica con unas grandes condiciones atléticas quedó en segundo lugar. Bueno, de todas maneras hay una gran expectativa todavía porque no aparece la chica peruana. Hay 8 candidatas que son semifinalistas. Este concurso está siguiendo y nosotros estamos pero pendientes de lo que está pasando. Continúe viendo el evento. Aquí está Miss Mundo por América Televisión. Welcome back to Miss World 2005. De vuelta al concurso Miss Mundo 2005. Estamos en vivo en Sanya y les daremos otra idea de la gran cultura china. Este número viene del Teatro de Danza y Canto de Beijing con una presentación hermosa que se llama El Espíritu del Pavo Real, que es además el símbolo del espíritu humano. Demos la bienvenida al Teatro de Danza y Canto de Beijing con El Espíritu del Pavo Real. Thank you.
Emocionante. Como todos sabemos, los 15 de nuestras concursantes pasarán a la semifinal. Y de esas 15, nuestro jurado escogerá a las 6 de la final y luego de ellas saldrá nuestra nueva Miss Mundo 2005. Miss Mundo 2005, veamos quiénes son, quiénes pasarán a esa semifinal. Por favor, démosle la bienvenida a las concursantes a Miss Mundo de las Américas. Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana. Perú, Brasil, Canadá, United States, Estados Unidos, Ecuador. El Salvador, México. Nicaragua, Uruguay, Venezuela, todas maravillosas, pero solo dos seguirán a la semifinal. Ustedes han votado, la decisión ha sido vuestra y el siguiente lugar en la semifinal va para Canadá. Tenemos una vacante más para las concursantes de las Américas y ese lugar va para México. ¿Qué significará ganar Miss Mundo para ti? Ni hao. Yo creo que para mí esto es muy especial porque en México sería yo la primera Miss Mundo. Me siento muy honrada, muy orgullosa de estar aquí. Muchas gracias. Ahora, una cosa que te gustaría que el mundo supiera sobre tu país. Bueno, en mi país es una sociedad multicultural. Creo que es una de las sociedades más multiculturales del mundo. Es muy acogedora para los visitantes. Pueden llevar sus sueños, llegar a las alturas. It's just a wonderful country. Es un país maravilloso. Muchísimas gracias. Entonces iré de vacaciones para ir. Damas y caballeros, nuestras semifinalistas de las Américas. Ahora veamos por qué es que ustedes votaron por ellas. Demos una mirada ahora. Hola, mi nombre es Ramona Yves, tengo 25 años, represento a Canadá. Como una orgullosa canadiense, estoy feliz de vivir en un país donde puedo celebrar mi herencia. Me he graduado en biología general, espero pasar a medicina en un futuro cercano. Hola, ¿qué tal? Soy Daphne Molina, tengo 23 años y estoy aquí para representar a México. En este momento soy modelo, pero me gustaría trabajar como diseñadora de interiores. Mis amigas me dicen que a través de mis ojos pueden ver mi corazón. Yo creo que soy suficientemente fuerte para conquistar cualquier cosa y veo con optimismo el futuro.
Se está acumulando la tensión y averigüemos a quienes han propuesto ustedes para las semifinales de África. Botswana. Botswana. Ethiopia. Ethiopia. Ghana. Ghana. Mauritius. Mauricio. Swaziland. Swazilandia. Nigeria. Nigeria. Tanzania. Tanzania. República Democrática del Congo, Kenia, Liberia, Liberia, Malawi, Malawi, Namibia, Namibia, South Africa, Sudáfrica, Uganda, Uganda, Zambia, Zambia. Bueno, ya tendremos a dos semifinalistas de África. Vamos a ver quiénes han tenido más puntaje. La primera semifinalista de África es Sudáfrica. Sí, queremos escuchar sus aplausos. En segundo lugar, tenemos a... ¿Están listas? Tanzania. Tanzania. ¿Quiénes tienen más fanáticos en el público? Yo creo que mis padres están apoyando a todos los africanos. Vamos a ver a los amigos de África. Muy bien. ¿Por qué crees tú que serías una buena Miss Mundo? Yo creo que como tengo una formación en medicina, tengo una empatía y una mayor compasión hacia las personas y entiendo lo que les está pasando tanto dentro como fuera. Y creo que por la forma en que me han criado, he tenido una experiencia que me ha hecho apreciar la oportunidad de conocer a gente tan maravillosa y tan increíble. Yo llevaré este recuerdo conmigo para convertirme en una gran Miss Mundo. Muchas gracias. Una gran respuesta, Tanzania. Felicitaciones. Ni hao. Ni hao. ¿Tú qué crees que podrías lograr siendo Miss Mundo? Ni hao a todos otra vez. Yo creo que he recibido las cualidades del amor hacia mi país y creo que llevo mucho orgullo en mi corazón, mucho amor que llevará una sonrisa a la gente de todo el mundo y dejaré una marca en el corazón de toda la gente. Creo que eso es lo que yo podría lograr. Gracias. Gracias. Señoras y señores, estas son las semifinalistas de África. Muy bien, hemos visto que son dos personas populares y veremos por qué ustedes han votado por ellas. Vamos a ver qué los impresionó de ellas. Molo Sanibonani. Hola, mi nombre es Imalia Sibrika, soy de Sudáfrica. Actualmente estoy en el quinto año de medicina en Cape Town y espero ser médico para finales del próximo año. Estoy tratando de hacer diferencias sociales, mejorando la promoción del control del SIDA entre la juventud. Jambo a todos, soy Nanti Samari de Tanzania. Me encanta la música, el fútbol, la danza y la poesía. Vengo de un pueblo muy fuerte. Fuerte, amoroso y alegre. Voten por Tanzania, voten por mí.
Bueno, ya conocemos a 12 de nuestras 15 semifinalistas y ya estamos cada vez más cerca al título de Miss Mundo, y en unos pocos minutos veremos a nuestros eventos de la vía rápida y veremos qué concursantes estarán tomando los últimos tres lugares para completar las 15. Nos vemos luego de la pausa. Y en cualquier momento, nuestra actual Miss Mundo, Maju Mantilla, coronará a la nueva Miss Mundo. Bien, señoras y señores, estamos viendo la final de Miss Mundo desde China. Y la competencia atlética es una de las más importantes en este certamen, porque tiene una puntuación que también va a calificar para la semifinal, ¿no es cierto, Mávila? Así es, Luis Ángel. No olvidemos que el año pasado nuestra Maju Mantilla quedó segunda en esta prueba, ¿no? Ese mérito le sirvió además, por supuesto, para la final hacerse la corona. Y como tú mencionas, estamos viendo las imágenes y ahora nuevamente con la ceremonia. Pero acabamos de ver. Todos los vestidos de noche han sido diseñados por diseñadores de los países de las concursantes, y esta noche tenemos un premio especial para el mejor diseñador, y las juezas han escogido al ganador, que es Turquía. Muy bien, con tres lugares que nos faltan en la semifinal, pero ¿quiénes van a tomar esos tres lugares? Buena pregunta. Todas las concursantes han tenido la oportunidad de participar en tres concursos y la ganadora de cada uno de ellos tendrá un lugar garantizado entre las 15 semifinalistas. Nuestro primer concurso fue ganado por una de las concursantes que les dio la oportunidad de brillar en traje de baño. El salón en el exclusivo Sheraton de Sanier Resort se convirtió en una pasarela impresionante y todas las concursantes pasaron por ahí para impresionar al jurado. Bueno, fue maravilloso, fue ser juez fue fantástico, lo queríamos hacerlo de acuerdo a los seis grupos, con todas las chicas viéndose fabulosas, al jurado le tomó un tiempo tomar su decisión. Pero finalmente, los jueces estuvieron de acuerdo en las 19 chicas que pasarían a la siguiente. Los semifinalistas pasaron, se cambiaron a una segunda diseño de ropa de baño, mientras que las que habían quedado atrás se unieron a sus familias y la prensa. Se achicó la competencia, ¿no? Y hacerlo iba a ser muy difícil. Entonces los jueces determinaron las cinco mejoras: Moldavia, Canadá, México, Islandia y Rusia. Encontramos rápidamente que Rusia era muy, muy popular, Canadá era muy popular, al igual que México. Entre nosotros, cuando hablábamos, decíamos que ellas todas hubieran podido ser maravillosas y hubieran podido ser trillizas. Y Islandia, Irlanda eran fantásticas, todas, todas realmente maravillosas. Realmente fue una decisión muy difícil. Teníamos cinco jueces, dos jueces iban por una, dos por otra, y había otra que también estaba ahí como segunda, así que fue sumamente difícil. 2005, Miss Mundo, la finalista, vía rápida para la semifinal para Miss Mundo 2005 es Miss Rusia. Damas y caballeros, la ganadora del vestuario de ropa de baño es la señorita Rusia.
Muy bien. ¿Hay alguna meta que quieras lograr si ganas esta noche? Ni hao, Sanya. Ni hao, Sanya. I'm sorry, mini translator. Lo siento, pero necesito traducción. ¿Qué te gustaría lograr si ganas esta noche? Хочу заняться благотворительностью, потому что это очень важно для мира. Очень много бездомных детей, очень много брошенных детей. I would like to do some charity work. Me gustaría hacer trabajo de caridad porque es muy importante para el mundo, porque tenemos muchos niños que no tienen hogar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya pasaste a la semifinal y felicitaciones a Rusia. Nuestra siguiente en la categoría de la vía rápida nos trajo muchas sorpresas, pero por supuesto un premio muy importante, un lugar en las semifinalistas, las últimas 15 finalistas. En este momento, en nuestro Miss Mundo, tuvimos un concurso de talento. La siguiente de Wenzhou es la ubicación para el concurso de talentos de Miss Mundo, y acá hubo un despliegue de la enorme variedad de sus destrezas. Fueron juzgadas en 5 categorías, con la ganadora final, que sería una de las 15. Acá están las 5 ganadoras de las categorías. Mejor música. Mejor acto original. Mejor danza. Mejor danza tradicional. Mejor cantante. Vamos a darles un poco más de fiebre. Vamos a ver quiénes van a ser participantes en este grupo de 15. Vamos a dar un premio en nombre de la ciudad de Wenzhou, y la ganadora del show de talentos es American Virgin Islands, las Islas Vírgenes Americanas. Si ganas esta noche, ¿qué es lo que te gustaría que tu año como reina? En primer lugar, muy buenas noches a todos y ni hao, Sanya. Me gustaría que se recuerde mi año como un año productivo y divertido. Quiero que la gente sepa
que quienes estuvieron conmigo lo pasen bien, que se diviertan, que sea productiva, que se hayan hecho muchas cosas y que haya habido mucho trabajo caritativo. Muy bien, siempre al punto y felicitaciones. Estás en las semifinales. Damas y caballeros, las Islas Vírgenes Americanas. Como hemos visto, para ser Miss Mundo es necesario tener una gran gama de talentos, pero la corona lleva consigo una responsabilidad, ser embajadora en todo el mundo. A lo largo de los años, las concursantes de Miss Mundo han participado en todo tipo de proyectos caritativos. Han usado sus donaciones para beneficiar a las personas que más lo necesitan. A esto lo llamamos belleza con un objetivo. Y la reina, la actual Miss Mundo, María Julia Mantilla del Perú, ha sido un maravilloso ejemplo de lo que puede ser la belleza con un objetivo en acción. La belleza con un objetivo tiene mucha importancia para mí. Significa que no solamente importa la apariencia física de todas las concursantes, sino que todo el mundo conoce a Miss Mundo, sobre todo por las caridades que se hacen. Se convierte pues en algo muy importante, muy famoso. El Miss Mundo trabaja con clubes de todo el mundo, con el Club Variety, y este año hemos podido donar 1 millón de pequeños prendedores con corazones de oro para el Perú. Hemos podido enviar los corazones de oro y hemos enviado todo el dinero. Va a ser donado para comprarles regalos a los niños pobres del Perú. Una de las cosas más estimulantes y agradables que he podido hacer ha sido trepar una montaña en el Tíbet, que era 6.206 metros de altura, 3 días en esta ascensión, que lo hicimos solo para ayudar a los niños ciegos de una fundación. Mi consejo para la próxima Miss Mundo es que tenga un espíritu para hacer mucho trabajo y llevar esa corona como Miss Mundo con un objetivo, para que todas las organizaciones donen más dinero para todo tipo de niños. Los quiero, China, desde el fondo de mi corazón se los digo. Muchas gracias. Un mundo realmente maravilloso, y demos un aplauso a la actual Miss Mundo, María Julia Mantilla García, nuestra Miss Mundo. Ahora tenemos un premio especial en reconocimiento a su esfuerzo extraordinario. Vamos a darle la palabra a la persona que hizo la ascensión de la montaña con ella y la llevó a la cima del mundo, al presidente de Sohu, el señor Charles Yang. Muchos de estos años, las concursantes de Miss Mundo han estado muy involucradas en actividades de caridad y tenían una cantidad de presentaciones para el jurado, y se dieron cuenta que su trabajo tenía muchísimos proyectos diversos de enorme importancia. Nuestros jueces ya han elegido a la ganadora del premio Belleza con un Objetivo, y ella ocupará también un lugar en la semifinal. Veamos cuál es el proyecto ganador. Belleza con un Objetivo. Trabajo voluntario en un asilo. La misión de bienestar Dorca. El centro para la mujer de Dobong. Atención a los niños.
Generous, una organización. Son personas caritativas. Miss Corea, belleza con un objetivo. Y para presentar el premio de belleza con un objetivo 2005, vamos a dar la bienvenida al especialista en educación y un gran amigo nuestro de la organización Miss Mundo, el doctor Colin Niven. Buenas noches. Ustedes mismos la vieron, el enorme esfuerzo que hicieron por esta joven de 20 años de Seoul. Así que muchísimas felicitaciones a Miss Corea. Así que si ganas esta noche, ¿qué estarás buscando? ¿Qué es lo que te gustaría más si es que ganas esta noche? Si yo ganara este concurso, vas a disfrutarlo, no importa lo que ocurra. Yo siempre voy a compartir mi felicidad y mi suerte con otros, y si es que gano este concurso, podré compartir más con personas que no son tan afortunadas como yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones a Corea. Ya tenemos a las tres ganadoras de los certámenes y veremos quiénes son. Hola, mi nombre es Yulia Ivanova, soy de Siberia y represento a Rusia, un país que tiene una rica historia, mucha cultura y recursos naturales. Cientos de personas como Tolstoy, Dostoyevsky. Hola, soy Camisa Victoria de las Islas Vírgenes Americanas. Tengo 18 años y estoy en la Escuela de Música de Massachusetts. Mi meta es dedicarme al arte, ser un artista de fama internacional y estoy muy feliz de estar aquí. Hola, mi nombre es Inya Oh, de Corea. Desde que era muy niña, he estado buscando la belleza. Así es que he venido a este concurso como parte de mi búsqueda de belleza y de conocimientos. Así es que ahora ya conocemos a las 15 semifinalistas y después de la pausa, estas 15 se reducirán a 6 y serán las juezas las que elijan después a una sola ganadora de cada una de las regiones, dándoles un lugar y la oportunidad de obtener el título de Miss Mundo. Y una de estas 6 será coronada Miss Mundo 2005. Ese gran momento está ahora a solo unos pocos minutos. Esto es América Televisión en el Miss Mundo 2005. Mávila, me pareció sumamente importante la participación de esta nueva inclusión dentro del concurso, que es belleza con un propósito, para quitarle ese aspecto de posible superficialidad que podría tener un concurso de belleza. Así es, Luis Ángel. Nosotros habíamos comentado que la última de las semifinalistas era escogida a través de la prueba atlética, pero esta es una nueva competencia que, como tú bien señalas, se ha instaurado a partir de este año precisamente para darle un aspecto o más profundo, quizá, los concursos de belleza que, como tú también decías, son criticados por la superficialidad. María Julia Mantilla ha hecho realmente una extraordinaria labor
a lo largo del último año ha impulsado esta campaña de los corazones dorados y yo creo que ella ha sido una de las artífices de este cambio. ¿Qué te parece si vamos al concurso? Y este es el trofeo que recibirá la ganadora y ya tenemos las 6 finalistas que el jurado ha escogido. El jurado ha decidido que este es un momento sumamente importante para todas estas señoritas. Nuestra primera finalista y representando a Miss Mundo Asia-Pacífico es Corea. Del norte de Europa tenemos a la ganadora, que es una de las concursantes. Se convertirá también en la embajadora de Miss Mundo en su propia región. Y lo veremos ahora, la segunda finalista que obtendrá el título de Miss Mundo Norte de Europa es Islandia. Miss Mundo Europa del Sur es la siguiente y aquí tenemos los últimos puestos para las finales. Este es el gran momento para una de ellas porque su vida cambiará para siempre. Para ustedes, por Europa del Sur, la finalista es Italia. Ahora sigue el Caribe y tenemos 3 lugares todavía en nuestra formación final. Las jueces han elegido y una de las concursantes va a tomar ese lugar en la formación final. Y también estará por convertirse en Miss Mundo del Caribe y será nuestra cuarta finalista y la Miss Caribe es Puerto Rico. Es el momento para descubrir quién será Miss Mundo de las Américas y que pase a ser una más de las 6 finalistas. ¿Quién será ella? Los jueces han tomado su decisión y la nueva Miss América Mundo es México. Finalmente, nuestras concursantes de África, una de ellas ocupará el último lugar entre las 6. Vemos que este es un paso muy importante para cualquiera de las concursantes. ¿Quién será la elegida? ¿Quién tomará el título de Miss Mundo África y el último lugar de las finales será Tanzania. Ya están nuestras 6 finalistas. Todas las han hecho muy bien en este momento y muy pronto una de ellas se convertirá en Miss Mundo 2005. Pero antes de saber quién es, la vida en Sanya ha estado trabajando para las concursantes. Hay un enorme espíritu de rivalidad amistosa. Hemos tenido estas 6 regiones que han estado compitiendo de manera relajada, pero intensa. Lo vamos a hacer en todos los deportes. Vamos a participar en natación, carreras, en todo. Vamos a ganar porque tenemos el mejor equipo. El evento empezó con todas las regiones decidiendo con los equipos. El norte de Europa va a ganar. Somos muy buenas.
Estamos listos. Con increíble corazón entramos al primer evento. Los eventos de circuito. 3 minutos de pruebas aeróbicas. En el calor del sol, solo fueron los que estaban apoyando a los que hacían que su equipo continúe. Luego del primer evento, Asia-Pacífico se puso adelante. Luego vino el salto largo. Saltos enormes de Nueva Zelanda y Miss Jamaica hizo que el resultado estuviera muy cerrado, pero Asia-Pacífico seguía el líder. Pasamos a la piscina. Una serie de sprints en estilo libre con finales muy cerradas y esto llevó a los equipos que estuvieran en el puntaje muy cercanos. Luego de 3 eventos, los competidores estaban empezando a sentir el esfuerzo, pero todo equipo estaba desesperado. Todas las chicas nadan muy bien y por eso vamos a ser las número uno. Yo creo que el certamen para los africanos será el más importante porque las africanas somos muy buenas en las carreras. Y en el primer equipo, la señorita Tanzania ganó. Al final, fue Miss Barbados la que produjo una de las performances del año, asegurando que sea el Caribe quien ganara. Ganó el espíritu del Caribe. La medida que la competencia terminaba, todavía no quedaba claro qué continente había ganado. En tercer lugar, en segundo lugar estuvo el Caribe, y el Caribe fue el segundo lugar y el ganador fue el Asia-Pacífico. Muy bien. Nuestro panel de ex Miss Mundo tendrá que elegir a la ganadora y mientras toman una decisión tan difícil, tendremos más música que nos relaje. Vamos a dar la bienvenida nuevamente al grandioso Alexander O'Neill. A new meaning. If you were here, you would know what I mean to say. A circumstance leave me only waiting. I mean right here for the change. I only want to love you more, more, and did you understand it? Girl, you know how much I care. It's not the way I planned it, no. Alone, all alone, slow burn.
Gracias a Alexander O'Neill. Y estamos llegando al final y estamos muy cerca de descubrir quién es Miss Mundo 2005. Hay gente que ha tenido decisiones muy difíciles que tomar acá en nuestro jurado. ¿Cuán difícil ha sido esta noche? Yo creo que ha sido más que difícil. Todas son maravillosas, son encantadoras. Las hemos entrevistado a todas y ha sido una opción muy difícil. Yo creo que simplemente es el destino a veces. Espero que no haya habido discusiones. Ahora, los trajes esta noche fueron espectaculares y a ti te interesan en especial. Sí, ha sido un gran honor que me pidiera la organización Miss Mundo que diseñara yo la ropa. Y yo creo que en general los vestidos han sido maravillosos, se veían todos increíbles. Hemos visto a las mejores modelos del mundo, a las más bellas. Quizás yo pueda usar uno de tus trajes el próximo año. ¿Cómo ha cambiado Miss Mundo a lo largo de los años? Oh, ha cambiado mucho, participan más países. Muchas jóvenes hermosas, pero el significado sigue siendo el mismo. No solo se trata de un espectáculo de belleza. Hay algo más que es lo que llevan las chicas consigo. Ahora, una pregunta que me gustaría hacerte, y estoy seguro que todo el mundo en casa quiere saber. ¿Qué sugerencias de belleza puedes darles? Porque te ves maravillosa. Todas son fantásticas, pero todas son tan distintas. Antes todo era diferente. En el año 53 éramos 12. Y ahora hay mucha belleza, muchas bellezas. Pero yo creo que hemos encontrado a la mejor. Me gusta esto. Esperaba que nos dieras varias, pero está muy bien. Bueno, ha sido difícil esta noche. ¿Qué tipo de cosas estaba buscando el jurado en las damas para ser las ganadoras? En primer lugar, la belleza. Pero también es muy importante que tengan una buena personalidad. Es muy difícil porque hemos hablado con todas ellas y todas son encantadoras y hermosas. Pero personalmente lo que yo busco es una personalidad que brille a través de los ojos y de la sonrisa, donde se perciba la calidez. Personalidad y sonrisas. Bueno, muchísimas gracias a nuestro jurado. Vamos a descubrir a quién escogieron en un momento. Pero aquí quisiéramos recordarles a las seis finalistas que están por convertirse, una de ellas, en Miss Mundo 2005. Desde Corea, que estudia diseño en una universidad y toca el violín coreano. Desde Islandia, estudia para ser abogado y también trabaja a tiempo parcial como policía. Desde Italia, es modelo profesional y también una campeona europea en patinaje. Desde Puerto Rico, que hace todo tipo de bailes, también hawaiano, salsa. Desde México, que estudió diseño de interiores y tiene un entusiasmo enorme por hacer que las cosas se lleven a cabo. Desde Tanzania, quien tiene un talento natural para sus impresiones y estudia ley corporativa.
Señoras y señores, demos la bienvenida a nuestras seis finalistas a Miss Mundo. Tanzania. De México. Desde Puerto Rico. Desde Italia. Desde Islandia. Y de Corea. Ahora, para llevar a cabo la ceremonia de coronación, por favor, démosle la bienvenida a María Julia Mantilla, Miss Mundo 2004, desde el Perú. María Julia, desde el Perú, nuestra hermosa Miss Mundo. Con los resultados de Miss Mundo 2005, vamos a darle la bienvenida a la presidenta de Miss Mundo, Julia Morley. Ahora estamos algunos momentos en que una de ustedes va a ser coronada Miss Mundo. ¿Puedes tratar de describir cuán nerviosa te sientes ahora? No estoy nerviosa, pero estoy sorprendida. Ese espíritu de lucha, eso es lo que nos encanta. Una de ustedes está por convertirse en la 55ª Miss Mundo, pero el resto de ustedes ya son ganadoras en sus propias regiones, lo cual es un logro y lleva consigo muchas responsabilidades y tareas. Así que muchísima suerte a todas ustedes. Señoras y señores, el momento que hemos estado esperando. Julia, por favor, anuncia a la segunda ganadora de Miss Mundo 2005. La segunda ganadora del Miss Mundo 2005 es Miss Puerto Rico. Julia, ¿podrías anunciar ahora a la primera finalista de Miss Mundo? Pues la primera finalista es México. Estamos votando no solamente por la más hermosa, sino por la más popular. Todas nuestras concursantes han pasado meses de trabajo y han soñado con este momento. Julia, por favor, dinos, ¿quién será la 55ª Miss Mundo? Miss World. Miss Mundo 2005 es Islandia. Felicitaciones, Islandia. Islandia es Miss Mundo 2005.
Bueno, y tenemos una nueva Miss Mundo, la Miss Islandia. Particularmente a Mabel y a mí me gustaba Puerto Rico, pero así también, son los concursos. A mí también me gustaba mucho más la de Puerto Rico, pero claro, esa fue la decisión y ni modo. El misterio entonces fue develado. María Julia Mantilla ya tiene una sucesora y para nosotros fue realmente un honor estar con ustedes compartiendo este evento. Lo que tenemos que destacar de que la labor cumplida por María Julia Mantilla ha sido extraordinario y para nosotros ella permanentemente va a ser Miss Mundo. Miss Mundo toda la vida. Siempre. Nos queda además en el recuerdo y nos queda el orgullo como peruanos. Así es. Señoras y señores, muchas gracias por vuestra amable sintonía. Los invitamos a que continúen con nuestra programación habitual. María Pía y Timoteo en las pantallas de América Televisión. Esta fue la 55ª edición del Miss Mundo.